y soy la fundadora de Virtual Arte y la Academia Virtual. En este video te voy a enseñar cómo puedes usar Lead Pages para automatizar la entrega de tu incentivo y así crecer tu lista de suscriptores. Primero, haz clic en el enlace que te voy a poner aquí abajo y también está en la descripción. Ahí puedes escoger Try it for free, intentarlo gratis, o sign in. Y cuando creas tu propia cuenta en Lead Pages, se va a ver algo así, menos todas las páginas aquí abajo, si todavía no tienes páginas. Pero necesitamos ir primero a templates o plantillas. Y aquí vamos a tener dos opciones, drag and drop o standard. Lo que recomiendo que usen es drag and drop porque tendrán más opciones de cómo colocar todos los detalles. Ahora vamos a ir a tipo de plantillas y hay que escoger opt-in. Una vez que escogiste opt-in, asegúrate que optas por highest converting o las páginas que convierten mejor estarán arriba y ya escoges lo que a ti te gusta. Vamos a optar por uno bien sencillo como esto, usar plantilla, y ya me lo va a abrir tal como te lo ofrece Lead Pages. Como esto es un ejemplo, lo vamos a llamar ejemplo. Recomiendo que usen algo, algún nombre que les recuerda bien de qué se trata la página y que al mismo tiempo sea agradable para tus seguidores. Ahora estamos en la plantilla. Ahora tú puedes adaptar, ajustar cada detalle. Puedes ajustar la imagen de atrás haciendo clic acá y escoger Edit Section Layout. Aquí haces clic y puedes optar por Change Image. Aquí puedes subir las imágenes que tú quieras o usar imágenes que ellos ofrecen, ¿sí? Vamos a usar nada más una imagen para ver cómo queda. En esta ocasión no vamos a mover ninguna imagen para que sea rápido y sencillo. Después puedes ajustar cada parte de esto. Puedes ajustar el título simplemente haciendo clic, etc. Y ahora lo importante es que ajustes lo que sucede cuando alguien va a hacer clic en el botón. Entonces, haz clic encima y aquí vas a ver el símbolo de enlace. Haces clic acá y aquí abajito vas a poder ver View Edit. Haces clic allá y ahora te va a abrir la cajita, la cuadrita que se va a abrir cuando la gente hace clic en el botón. Y de nuevo puedes ajustar, traducir todo lo que está aquí. De nuevo vas a tener que hacer clic en el botón y ahora te va a abrir algo bien especial, ¿sí? Vas a tener que crear el form o esta cajita, este cuadrito, ¿sale? Entonces, lo puedes dar un nombre, pero también lo puedes dejar como está. Ahora, quieres integrarlo con tu herramienta de email marketing, ¿sí? En mi caso, yo estoy usando ActiveCampaign, entonces yo ya integré esas dos cosas, como puedes ver acá, ¿vale? Y aquí voy a poder escoger a qué lista se van a agregar la gente que se suscribe en este botón, ¿vale? Súper importante de hacer eso. Si todavía no está integrado, vas a tener que hacer clic en Add Integration y escoger el servicio con lo que lo quieres integrar. Como puedes ver, hay muchas opciones. Está MailChimp, por ejemplo, de email marketing. Está ActiveCampaign. Está Infusionsoft, ConvertKit. En fin, hay muchas integraciones disponibles. Y ya de ahí vas a seguir las instrucciones para integrarlo. Pero una vez que lo hiciste, te va a aparecer. Si estás haciendo una opt-in para un webinar, también puedes integrar Webinar Jam. Bien, entonces por el momento nada más queremos que la gente que se suscriba acá termina anotándose en
la lista que escogí acá. Que después vamos a hacer clic en Next Fields y ahora podemos escoger los datos que pedimos. Ahorita solo está pidiendo el email. A mí me gusta también pedir el nombre porque así puedo personalizar cada email que les mando. Entonces simplemente first name es suficiente y hacemos clic en next. Ahora me va a pedir actions, ¿sí? ¿Qué quiero que suceda después de que hacen clic en confirmar? Aquí puedo decidir la thank you page o la página de agradecimiento. Puedes hacer ese tipo de páginas también dentro de lead pages de la misma forma de lo que estamos haciendo ahorita. Nada más creas una página que agradece por suscribirse y con más indicaciones. Puedes escoger dentro de tu cuenta de lead pages. Yo ya tengo varios de ese tipo de páginas que agradecen que siempre uso. Entonces también puedes usar, por ejemplo, un enlace de afuera de lead pages o que se mantengan en la página, también es una opción. Yo te recomiendo que creas una página que agradece y que da instrucciones. Por ejemplo, ve a checar tu inbox, ¿ok? Ah, pero ahora hemos llegado en la parte muy importante. Agregar el lead magnet o agregar un incentivo, ¿sí? Eso es necesario para que des una razón a la gente para que se suscriban a tu lista, pero puede ser un PDF, un libro, una clase, lo que sea. Entonces aquí puedes generar un email con una carpeta, con un documento, con algo a los visitantes que terminan de rellenar este formato. Yo ya he creado varios en el pasado, entonces aquí ya me aparecen. Pero si no tienes, puedes hacer clic en Add a New Lead Magnet in Account Settings. Si haces clic acá, te va a llevar a crear tu incentivo, ¿no? Si ya lo creaste, pues aquí va a aparecer. Lo vas a escoger y vas a hacer clic en Save and Close. Pero suponemos que no lo has hecho. Haces clic en este botón y ahora puedes hacer clic en Create New Lead Magnet. Le vas a dar un nombre, el nombre de la gente que, de la persona que envía este correo automatizado, o sea, tu nombre, en mi caso, algo así. Y el correo de tu negocio será el correo de la persona que lo manda, ¿sale? Aquí puedes subir, ya que sea tu PDF, tu libro digital, una clase, lo que sea que prometiste, tu checklist, lo que sea que ofreciste, aquí lo puedes subir y aquí puedes crear o escribir más bien tu correo. Hola, muchas gracias por suscribirte a mi lista de emails. Aquí te dejo lo que te prometí, bla, 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 bli, bli, bli. Haces clic en Save, lo va a guardar Lead Pages y ya te va a aparecer acá. Si no te aparece inmediatamente, puedes hacer clic en este botón. Y como no lo terminé de hacer bien, no va a aparecer, pero ya va a aparecer aquí en tu caso si lo rellenaste bien. Haces clic en Save and Close y listo, estás listo para publicar tu página. Haces clic en publicar y ahora te va a aparecer el enlace que tienes que compartir con la gente, ¿sí? Este enlace, el enlace que aparece cuando haces clic en publish, es el enlace que quieres compartir con tu gente. Antes de mandarlo a tus clientes potenciales, antes de crear unos anuncios ofreciendo tu incentivo, antes de empezar a crecer tu lista de espera, haz una prueba. La mejor manera es abrir una página incógnita, nueva ventana incógnita, y así vas a poder repasar por todo el sistema
como si fueras alguien que no creó la página, ¿no? Como si fuera alguien en otra computadora. Y así es la mejor manera para descubrir errores en la secuencia. Lo colocas en tu página incógnita y haces la prueba para ver si funciona. Después vas a checar tu inbox para ver si te llegó o no el incentivo. Y de ahí es hacer ajustes o ver los detalles que no te gustaron. Así de sencillo es Lead Pages, ¿sí? Así de sencillo, así de rápido. Es algo que puedes crear súper rápido. En una hora, menos de una hora, 30 minutos, puedes tener todito listo para empezar a crecer tu lista, para empezar a vender. Y eso es solo una de las pocas maravillas de Lead Pages, porque también puedes crear tus páginas para que se suscriban a un webinar, puedes hacer una página para que participen en una rifa, puedes usar todo tipo de página web rápida y con un diseño que ya funciona, etcétera. Así que no dudes en contratar a Lead Pages. Te va a ahorrar un buen de dinero. No te vas a tener que invertir en un diseñador para que te crea tus páginas. Se va a ver súper profesional. Así que aquí abajo yo les dejo mi enlace de afiliada. Y si tienes más preguntas sobre Lead Pages, déjamelos aquí abajito. Eso es todo por hoy. Si quieres ver más videos de este tipo, déjamelo saber. Suscríbete a mi canal en YouTube y yo te veo la próxima semana. Bye.